¿Qué tal, corazones? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, soy Rubí Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer copos de nieve con foamy. Así que, ¡acompáñenme! Antes de comenzar, les invito a suscribirse para que no se pierda ningún video y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los domingos son de temas, historias y mucho más. Bueno, corazones, pues ahora pasamos a hacer estos adornos navideños. Lo que vamos a necesitar para hacer este copo de nieve es foamy escarchado plata, perlas decorativas, hilo plateado y silicón. Vamos a cortar 14 tiras que midan 1 centímetro por 10. Tomamos una tira y le ponemos silicón en la punta y luego lo enrollamos. Al final también le ponemos silicón. Así vamos a hacer con los demás. A esta última tira, antes de enrollarlo, le vamos a poner el hilo plateado que servirá de colgante. Así nos queda. Ahora agarramos dos rollitos y lo vamos a pegar en donde se terminó de enrollar la tira. Esto nos sirve para ocultar la terminación. Este que sobró es el que va a ir en el centro para pegar los demás a los lados y formar el copo de nieve. Pegamos en la parte de arriba el rollo que tiene el hilo plateado. Así queda formado el copo de nieve. Ahora lo vamos a decorar con las perlas decorativas. Así queda este lado, ahora le ponemos al otro para que ambos tengan vista. Así queda terminado y decorado el copo de nieve. Y así como este, podemos hacer en otros colores. Aquí tengo en verde, otro plateado, azul, rojo y amarillo. Esto lo pueden ustedes poner en su arbolito o colgarlo en sus guirnaldas. O si lo prefieren, también lo pueden hacer para vender. El video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.